¿Sí ven mi pantalla? No, doctora. Todavía no, doctora. ¿Ya? no, doctora. otra vez. ¿Por qué no puedo? Vamos a ver. Le puse compartir pantalla. Luego me pone eh, iPhone, iPad, pizarra, mail. Ah, ¿por qué medio está conectada? Por computadora. Ah, es que al compartir pantalla le debería eh, en automático ver en, si está en su computadora elegir la pantalla que quiere compartir, si sí, digamos PowerPoint o el navegador o el, lo que usted tenga a la mano. Mm. O si gusta, me puede pasar la presentación, eh, me lo envía a mi correo, yo soy el proyecto. A ver, va. Uh -huh. Sí, tiene mi correo, ¿verdad? ¿O se lo mando por... No, mejor mándamelo al chat de cardio, ¿no? Sí, ahí te lo paso. Cinco... Bueno, ahí te lo paso inmediatamente. Listo, doctora. Ajá, va. 嗯。Okay. Este, yo lo recibí, doctora. Déjeme lo presento y sí. ya, lo no, te lo descargo. Así. Hay, otro, ma, hay otro que te voy a pasar. El primero, ese que te pasé, es el que, que vamos a ver. Okay. El, otro, sí. este, la, el segundo es la clase que es una presentación de PowerPoint. Sí, doctora. Sí, ahí ya las descargo, no se preocupe. Gracias. <laughs> Uh -huh. Okay, doctora, ya le voy a presentar. Sí, gracias. ¿Ya ve mi pantalla? Sí. Bueno, buenos días. Eh, vamos a. Voy a pasarles unas cuantas diapositivas. Este. Este es del año pasado, pero nos sirve a nosotros. Este, la siguiente. Eh, vamos a, a tratar las. Las sesiones por los medios digitales, como, como lo hemos venido, como lo hicimos con cardiología, que es por medio de Zoom. Les voy a dejar tareas y me las van a entregar por medio de Classroom. Este, este respecto, hubo una junta el día que les mandé el, correo, el que me dijera quién quería regresar y quién no. Ese día estaban discutiendo en, en las, los profesores del sexto, los coordinadores del sexto y séptimo semestre, que se iba a hacer. Y realmente, pues, este, no, no se va a regresar hasta que se consideren que las condiciones a clases presenciales, nos, se va a regresar hasta que se considere que las condiciones son óptimas. Y ellos que eh, los, el jefe de tercer año, eh, van a hacer un plan de, de regreso. Pero, pues, como estoy viendo las cosas, yo creo que vamos a terminar este séptimo semestre, pues, en línea, igual que... Lamentablemente, pues eso nos, bueno, yo creo que hay que sacarle ventaja a todo lo que nos pase. Yo creo que es la oportunidad para que estudien muchísimo, lean muchísimo, hagan sus clases de muy buena calidad, porque no se están desplazando. La parte mala del, de, la, de la situación es que, pues, no tienen práctica clínica y finalmente, este, pues, tienen que tener contacto con los pacientes y saber tratarlos. Pero bueno. Y eso ya está fuera de nuestras manos, así que pues habrá que sacar todo el máximo provecho a las clases. Otro punto a tratar son las calificaciones. La siguiente, por favor. Este. En cuanto al desarrollo del curso, ese, el, les voy a pasar el programa entre hoy y mañana. Ustedes ya lo deben a poder haber bajado de. ¿Cómo? algún comentario bueno la, la cuestión con el programa es que hay que rebajarlo de la página de la unam y que lo revisen porque todo el programa lo base en el, en el programa y, y ustedes pero ustedes revisen los objetivos de cada de cada tema eso nos ayudaría mucho la siguiente eh, las conferencias por zoom van a ser este, Una se las voy a asignar a ustedes y otras las voy a dar yo. La siguiente. Eh, no, yo, yo estoy convencida de que no podemos tener sesiones muy largas porque eso dificulta el aprovechamiento de la sesión. Entonces, yo creo que es más bien discutir y, y hablar de las dudas. Eh, yo, las sesiones, tanto mías como de ustedes, yo propongo que sean de 30 minutos máximo que sean de 45 para que destinemos este, por lo menos 10 a 15 minutos de preguntas y respuestas. La siguiente. Eh, les quería recomendar que no importa que hagamos 100 diapositivas, pero que las diapositivas sean con máximo de 6 líneas y en caso de, las, de usar tablas deberán ser hechas por ustedes, no de copy-paste. Y este también si van a presentar esquemas, que se aseguren de que son visibles. Porque pues, o okay, que presenten los esquemas por partes, porque pues a nadie nos sirve tener una diapositiva completamente llena que nadie va a retener. Entonces, este, eso es lo que les recomiendo. El, la, también las, las clases finalmente son una guía para acompañarlos a ustedes en el estudio de los temas. Entonces, No, pueden ser exhaustivas. no, no, es que no, 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 quiero este no, 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 podemos abarcar no, no, podemos libro un endocrinología en una de Pero yo una que si yo leen que tema, ustedes que expone tema, muy que expone con las muy podemos discutirlas al final y sacar las dudas que tengamos del, del libro. Y yo voy a estarles proporcionando también casos clínicos para motivar la discusión y que podamos aplicar lo que estamos aprendiendo y lo que estamos leyendo. La siguiente. Pues esto es lo que les seguía comentando. Esta diapositiva refuerza lo que les comenté. La siguiente. Cómo van a hacer las calificaciones? Eh, vamos a hacer, eh, le puse ahí examen final, pero es una cuestión muy tosca el tener solamente un examen. Eh, quédense con la idea de que los exámenes van a ser el 25% de la calificación, pero va a haber más de uno y no va a ser solamente el final, sino va a haber más de uno. Entonces, este va a abarcar el 25%, la exposición de Zoom 25%, las tareas eh, que van a, voy a dejar en Classroom van a ser el 50. Este, las tareas que les voy a dejar son como las de cardiología, cuadros comparativos, este, esquemas, eh, mapas mentales. Eh, y yo te, estoy convencida de que para que. Para que podamos hacer un mapa mental o una tabla, tenemos que haber entendido el tema. Entonces, me parece que es muy importante que, que hagamos ese tipo de ejercicios. Doctora, pero entonces ya no entendí lo que es el examen final. No va a haber examen final. Ah, ok, gracias. Vas a hacer exámenes, 25%. ¿Sale? No va a haber examen final, van exámenes, 25%. Y pues no, este, esa va a ser la, la forma de tratarlo. La siguiente. Las tareas, pues ya son, son estas, mapas mentales, cuadros comparativos, o en Classroom les voy a subir las, alguna resolución de algún caso clínico que esté interesante y ustedes me van a dar algunas conclusiones. Que ya saben que les subo una rúbrica, por cada tarea. Entonces, eso también disminuye mucho las dudas que ustedes puedan tener en el desarrollo de la tarea. La siguiente. Aquí es una foto de nuestros de otros grupos que hemos tenido. La siguiente. Ya conocen a los doctores, ¿no? Más o menos. La que está al centro es la psiquiatra. La que está a, a su izquierda, después de la psico, si ¿sí ven a la psiquiatra, a la doctora Angulo, ¿no? ¿Sí, la sí, sí, la reconozco. Usted es la del medio, sí. precisamente, ¿no? De los siete es ella. La que está a la, a, su, a, la, a la izquierda de su pantalla es la doctora Daniela Camacho. Ella les va a dar nutrición. La que sigue de Daniela es la doctora de patología, que ya la conocen. Ajá. La que sigue es el doctor, un doctor que hace dos años todavía nos estaba ayudando con dermatología, pero que, oh, pero que ahorita ya no ya se jubiló y nos va a ayudar la doctora Adriana Pérez Uribe, que ya la contactaron, ¿no? ¿Sí o no? Sí, doctora, ya, ya, le, ya la contactamos. Uh -huh. Y a la derecha de la doctora Angulo está Mariana Salinas, que les va a dar gastroenterología. Y luego estoy yo. Y luego, al último, está el doctor Paulino que nos ayuda, él, él para el próximo año nos va a, va a dar la clase, las clases de hematología y nos ayuda en las rotaciones clínicas cuando están ustedes este, rotando en el, el piso del hospital. Y pues realmente, pues cada paciente es una fuente de información enorme a la cual ustedes tienen acceso. Yo sé que a veces se sienten abrumados por la por el trabajo, pero cuando ojalá que tengamos la oportunidad, aunque o sea al final del año, de rotar en el piso, y se van a dar cuenta que cada paciente, viendo su expediente y revisándolo, pues es muy, muy rico en, en, en información. Entonces ojalá que tengan la oportunidad de, de rotar con nosotros. La que sigue, creo que es la última. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ah, miren, aquí estamos con sus compañeros estudiantes de ese año. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Muy bien, Soy entonces, en el, en el temario que ustedes ya debieron haber revisado y si no, ahorita lo revisan, lo bajan de la página de la UNAM. En el temario de endocrinología, tenemos que empezar con la parte de neuroendocrino el sistema endocrinológico y, el, y, neuro, y la parte de regulación, hipotálamo, hipófisis y las glándulas periféricas. Entonces, les voy a dar una clase acerca de eso y yo espero que en el transcurso del día de hoy, por fin, ya les pueda enviar el, el temario ya repartido para que tengan tiempo de. Eh, de realizar sus clases. Creo que son muchos alumnos, eh, son 25 y los temas no son tantos, no los, no los dividí para tanto. Entonces, yo creo que vamos a tener problemas con esa situación. Pero yo les, este, yo les aviso cómo como lo, lo, como lo corrijo, porque son, son muchos. Muy bien, entonces la que sigue. Entonces, creo que todo, el, cada, cada, cada asignatura que ven, cada clínica que ven, trata de dividir al cuerpo humano y al ser humano en sistemas o en aparatos para que podamos estudiarlo con mayor comodidad. Pero la, la única verdad es de que todo está íntimamente conectado y que la división solamente es para que podamos estudiarlo. En que el caso del, del sistema endocrino, eh, es muy importante porque la homeostasis del cuerpo humano está, está controlada por este sistema. Uh -huh. No es exageración decirles que, que es un sistema que va a unir las, los estímulos externos del, 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 del mundo, como la luz, la, el, el calor, la temperatura, lo va a, a convertir en. En señales eléctricas y después en señales hormonales para regular el metabolismo interno. Entonces, por eso no es extraño que el, el sistema endócrino este, va a regular la presión arterial, los líquidos intracelulares y extracelulares, el crecimiento, la reproducción. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando vemos cardiología, pues también hay, es un punto de vista, es ver la misma situación, pero desde un punto de vista diferente. Poniendo al sistema cardiovascular en, como el, la primera, como la forma de verlo. La que sigue. ¿Cómo, la, la, la siguiente pregunta sería: ¿Cómo puede este sistema regular las funcio, todas las funciones mencionadas? La que sigue. Pues hay transductores químicos que van a convertir las señales de, de luz, de calor, este de, a, 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 a ciertas señales que son hormonas. La que sigue, por favor. ¿Qué son las hormonas? La siguiente. Pues van a ser mensajeros químicos que facilitan la comunicación entre las células. Aquí les puse una ilustración de la, de la insulina con sus dos cadenas alfa, beta y sus diferentes aminoácidos. La que sigue. Y las células se van a comunicar a través de las hormonas por varias vías, las que siguen. Hay varias vías de comunicación entre las células mediada por hormonas. Esas son la endocrina, parácrina, autócrina y neuroendocrina, la que sigue. En la, aquí en el cuadrito vemos que... Este, la, la primera forma de, de, de comunicación es que una célula, eso es la célula, secrete algún mensajero químico, que es una hormona, y la vacía la sangre. Ese es el medio de comunicación endócrino. El número dos habla de que la, hay una célula que va a afectar a varias células por medio de una secreción de, secreción or, de hormonas o de mensajeros químicos, porque puede variar. Ahorita vamos a ver y va a afectar a varias células, entonces es una, se habla de una secreción parácrina. Cuando una célula secreta un mensajero químico y ese mismo mensajero químico regula eh, la producción de ese mensajero o de otros mensajeros, se va a llamar autocrina. Y la, y la, forma, la, vía, de, la vía de comunicación neuroendocrina es que un axón, eh, una célula nerviosa, del sistema nervioso central, va a secretar hacia alguna célula por mí. y esas bolitas que se ven ahí son este mensajeros químicos. Esto es una vía de comunicación neuroendocrina. Nuestro cuerpo se vale de todas esas formas de comunicación para mantener unida. Es como una, un gran, una gran red de internet para que nuestro cuerpo eh, esté funcionando adecuadamente y todos, todas las células... Así sea la del sistema nervioso central con la de las, las uñas del pie, estén comunicadas y sepan qué van a hacer cada una de ellas. La que sigue. ¿Cuántos tipos de hormonas hay? La siguiente. Se dividen en polipéptidos, esteroides y aminoácidos modificados. La que sigue. En este cuadro les puse eh, algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí dice las hormonas polipeptídicas, algunas características son grandes, son de peso molecular alto, y se van a unir a receptores de membrana. Eh, ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, en el hipotálamo se va a secretar la, la, hormona, la hormona liberadora de GH, la hormona liberadora de TSH, también esas son hormonas peptídicas. La hormona, las hormonas peptídicas que secreta la hipófisis, pues es la, la hormona la TCH, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y la oxitocina. En los, en los tejidos periféricos, pues son después estos dos ejemplos, que es la insulina y el glucagón En cuanto a las hormonas esteroideas, eh, va a ser secretadas eh, por los tejidos periféricos y les puse estos ejemplos, que es el cortisol. La aldosterona, estrógenos, progesterona. Los aminoácidos modificados son muy pequeños, son derivados del tritofano o de la tirosina. Y tenemos, por ejemplo, aquí la misma tirosina, las hormonas tiroideas, catecolaminas, la melatonina y la serotonina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La no, doctora. La que sigue, por favor. El sistema endocrino está regulado por varios niveles. Ajá. El, aquí quiero que, que presten atención a la, al cuadrito de hasta allá arriba que dice señales indicadoras de la necesidad de una hormona. Esto puede ser que el individuo sea sometido a un calor excesivo y esté deshidratado, que haya perdido líquidos. El, la, 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 la luz del día en invierno es, es menor o menos cantidad de luz. Esto es más notable en los hemisferios, eh, no tanto septentrional como meridional. Entonces, eh, por ejemplo, hay, hay humanos, hay gente que vive en los polos y tiene mucho menos, regulan sus hormonas de una forma diferente, tan solo por la luz que les llega. Entonces, en los polos, pues cada seis meses es, dura seis meses de luz, seis meses de, de, de oscuridad, y eso afecta a la secreción de hormonas. Eso es menos notable en la gente que vivimos más cerca al Ecuador, pero también sufrimos este, cambios porque hay, hay más, son más ligeros y más tenues, pero siempre hay cambios en la luz. Entonces, eso también va a regular. Son las señales del medio ambiente, son importantes porque van a afectar precisamente al hipotálamo. El hipotálamo es el órgano maestro que va a unir al sistema nervioso central con el sistema en, eh, endocrinológico. El hipotálamo va a recibir todas esas señales, frío, calor, este, deshidratación, va a estrés, miedo, eh, cólera, tristeza. Ajá. El, en la corteza cerebral va a mandar señales este, de diferente forma al hipotálamo y el hipotálamo va a corresponder secretando ciertas hormonas. Las hormonas que secreta el hipotálamo es el primer nivel de regulación. Eh, por ejemplo, la hormona liberadora de TCH. El siguiente nivel de regulación va a ser la adenoipófisis en, en, en referencia a, 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 a hormonas, por ejemplo, como la, la hormona liberadora de gonadotropinas, eh, la prolactina, porque hay otra parte de la hipófisis que es la neurohipófisis. Pero un segundo nivel de regulación sería la adenohipófisis. Un tercer nivel de regulación ya va a ser el tejido endocrino como tal, por ejemplo, la tiroides. Ajá. Aquí me gustaría que alguno de ustedes interviniera y me diera algún ejemplo de, 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 cómo, de qué otra hormona, parte de la hormona tiroidea, la hormona liberadora de tiroides. Alguna que libera a nivel de adenohipófisis y luego la adenohipófisis que libera a nivel de un tejido periférico. No sé si alguien puede, alguien quiere intervenir. Si ¿Sí me explico que me digan la anterior, que me digan una hormona que secreta el hipotálamo. A ver, Lidice Martínez, ¿ahí estás? Ah, yo quería decir. Sí, no, no, ah, bueno. Ya ya le dije a Lidice, va. Ah, bueno. A ver si eh, dice, ¿sí una hormona que, que esté secretando el hipotálamo, que no sea la, la TRH. ¿Podría ser prolactina? No. Eh, bueno, es que sí genera prolactina o genera... El Hipotálamo, pero es el hipotálamo. El hipotálamo no se segrega en el. La prolactina no ah, se segrega perdón, en el hipotálamo. Perdón, perdón. A ver otro ejemplo. Este, este, está confundiendo con la, la hipófisis, lo siento. Este podría ser eh, T.R.H. T.R.H. Pues sí, pues ahí está, es la que está escrita. Otra. Eh, G A H ver, H -H, de hormona liberadora del crecimiento o somato Liberina o la hormona inhibidora del hipotálamo. Lo que pasa es que es la es la somatomedina, ¿no? Ajá. Ajá. Pero esa regula a la negativa, a la hipófisis. A ver, Natalie, otra. Natalie Campis, ahí está. Sí, aquí estoy, doctora. alguna hormona que libere el hipotálamo? Eh, ¿Oxitocina? Eh, no. El hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotropinas. A ver, esa, ¿sale? Esa, esa, la, esa la secreta el hipotálamo y a, va a hacer que la de no hipófisis que secrete. ¿Cuál es tu hormona? Eso, muy bien. Y luego la LH FSBH, ¿a cuál tejido endocrino periférico va? al ovario. Ah, sí. ¿Sale? Y el ovario va a secretar acciones sobre el organismo, por ejemplo, va a ser estrógenos. Entonces, la mayoría de las hormonas se van a regular así. Si ¿Sí me, sí me explico. A ver, Edith, Gregorio, ahí anda. Edith. Sí, doctora. A ver, si yo te digo que el hipotálamo... Libera hormona liberadora de corticotropina y le dice a la adenohipófisis que secrete algo, ¿qué, qué va a secretar? Mm -hmm. ACTH. La adenohipófisis secreta ACTH. La ACTH va a ir a un tejido periférico que se conoce como corteza suprarrenal. Y entonces la CTH le dice a la corteza suprarrenal que secrete cortisol. ¿Sí? Estos son ejemplos este, muy, este, muy gruesos de cómo es la regulación del sistema endocrinológico. ¿Alguna duda hasta aquí? Mm, Va, no, la que pero... sigue. Va, la que sigue. Entonces, aquí miren, vemos como el hipotálamo está aquí en el centro del cerebro, ¿ya lo vieron? Este es, es aquí en el centro del cerebro, este está el hipotálamo y aquí abajito está la hipófisis, ¿ya la vieron? La hipófisis está sobre la silla turca. ¿ajá? y el hipotálamo va a secretar un tipo de hormonas y la hipófisis va a secretar otro tipo de hormonas. Después de que llegamos a la hipófisis, vienen los tejidos endócrinos periféricos. ¿Cuáles serían estos tejidos endócrinos periféricos? Que están regulados por el hipotálamo y la hipófisis, pues sería la glándula tiroidea, la glándula suprarrenales. Pero hay otras hormonas que no están reguladas por el hipotálamo y la hipófisis y son independientes de estos niveles de regulación. Ajá. Porque el sistema endocrino es muy polifacético, entonces no solamente existen estos niveles de, de regulación, sino existen otras que son independientes. Por ejemplo, están las glándulas paratiroides, que están aquí y que no se regulan por la hipófisis ni por el hipotálamo, sino que estas se regulan por los niveles de calcio que están en la sangre. sale. Y por ejemplo, el páncreas, que secreta insulina, se va a regular por los niveles de glucosa eh, eh, de la sangre. Entonces, este, este esquema es para que se dé una idea general de cómo funciona el sistema endocrinológico este, y cómo hay algunos que sí son completamente este, dependientes de hipotálamo, de hipófisis y cómo va a haber otros órganos que van a ser regulados de otra forma. Uh -huh. ah, La siguiente. ¿Qué hace el hipotálamo? La siguiente. Bueno, pues el hipotálamo constituye un eslabón entre el sistema nervioso central y el resto del organismo. Por ejemplo, hace calor, va a afectar ciertos sensores, se activan vías aferentes, el, el hipotálamo afecta la hipófisis, hay esa, esa secuencia, y después hay una respuesta hormonal. Ajá. La que sigue. Por ejemplo, aquí en el hipotálamo va a transformar señales neurales en señales químicas, como ya les dije, en forma de hormonas. A las hormonas que produce se le llaman hormonas liberadoras, a las hormonas que produce el hipotálamo. Por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina. Ajá. Aquí lo importante es que ustedes sepan que el hipotálamo va a recibir todos estos impulsos Ajá. de luz, calor, etcétera, y los va a transformar en señales químicas y va a liberar hormonas liberadoras de corticotropina. ¿La que sigue? Por ejemplo, una, un ejemplo a la hormona liberadora de corticotropina. ¿La que sigue? El, el hipotálamo va a recibir referencias sobre el estado homeostático del organismo. Recibe señales por vía circulatoria. Por ejemplo, la temperatura, la glucemia y niveles hormonales de otras hormonas. Recibe señales por vía neuronal, por ejemplo, función vegetativa y emocional. ¿Sí? la que sigue Miren, entonces aquí les estoy poniendo lo que les estaba yo preguntando hace rato. Miren, hormonas, las hormonas, las hormonas que produce el hipotálamo. Hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿ya vieron? Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ajá, que se denomina somatostatina. La hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH hormona liberadora de gonadotropina, que es GNRH, hormona liberadora de tirotropina, TRH, factores liberadores de prolactina y dopamina, hormona inhibidora de prolactina. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Va, la que sigue. Sí, doctora, vamos bien. Entonces, miren, aquí les vuelvo a presentar al, al hipotálamo, miren. Está el cerebelo, está el bulbo, uh -huh. está el tercer ventrículo acá, el hipotálamo está abajo del tercer ventrículo. La hipófisis, ya se fijaron que está sentada sobre la silla turca, miren, la silla turca es esta, y está en un hueso que se llama esfenoides. Este es el cuerpo del esfenoides, ajá. y este es el seno esfenoidal, ajá. Y en esta concavidad está colocada la hipófisis. Tiene un íntimo contacto con el quiasma óptico que está aquí arriba, ya vieron. Por eso cuando hay este crecimiento de la hipófisis, una de las manifestaciones clínicas cuando hay un tumor y que crece hacia arriba, pues afecta el quiasma óptico y da alteraciones en los campos visuales, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna sí, pregunta? Sí, doctora. A ver, ¿quién más? Ay, perdón. Ay, yo no lo voy a mover porque si no. A ver, la que sigue. Entonces, aquí vemos cómo está, esta es una resonancia magnética nuclear. Eh, el tálamo está aquí. El hipotálamo es este, este romboide. Ajá. La que sigue. Aquí hay otro esquema del segundo nivel de regulación, que ya les comentaba yo que hay hormonas que se van a, se van a, a, se van a regular por estas, en esta forma, a estos tres niveles. Hay otras hormonas que no se van a regular así, pero por lo menos las que ahorita estamos viendo que se van a tener estos tres niveles. En la hipófisis, pues la hipófisis tiene dos lóbulos, la adenohipófisis, que es este que está en azul oscurito y la neurohipófisis, que es la parte de atrás. Hay hay quienes libros en los que dicen que hay una parte intermedia que es está entre los dos lóbulos y ahí está señalado. Inclusive en este libro que de donde saqué la imagen, me parece que es el Ganon de fisiología. la ponen en muchas partes, mira, por ejemplo, aquí la adenohipófisis la, la dividen en porción tuberal, tu, tuberal porción distal y porción este, intermedia, que algunos la ponen como parte de la hipófisis y otros como una porción aparte. En la neurohipófisis, que eh, por cuestiones por anatómicas la, la describen como un neurohipófisis o hipófisis posterior, y la hipófisis es la hipófisis anterior. Ustedes ya deben de saber y recordar que la neurohipófisis es como una continuación del hipotálamo, porque las axones, los cuerpos celulares que producen la hormona están en el hipotálamo y lo único que baja por el tallo de la hipófisis son los cuerpos, son los, las, la, las raíces del, de la neurona, de la, del, del, de, la, de la neurona, y aquí en la neurohipófisis secreta la oxitocina y la vasopresina. ¿sale?, entonces volvemos a ver las relaciones, cómo está el hipotálamo y el tercer ventrículo arriba, el quiasma óptico hacia adelante, la eminencia media arriba, el diafragma de la silla, que es una película que, la, que, que protege, que protege a la, a, la, a la hipófisis. Ajá, la siguiente. Este, para poder acordarnos de cómo se forma la por cómo está formada la adenohipófisis conviene que nos remem, que remembremos que tiene dos orígenes embrionarios el, el infundíbulo del diencéfalo en el, en, el, en el embrión va a crecer hacia abajo y la bosa de raque es una vaginación de la cavidad bucal primitiva del embrión y crece hacia arriba de tal manera que la adenohipófisis está formada por el infundíbulo del diencéfalo y la, neu, y la neurohipófisis por la, por la bolsa de ratke. ¿La que sigue? Ajá. Ah, no, pues lo dije completamente al revés. El diencéfalo se vagina hacia abajo junto con el tercer ventrículo y da la neurohipófisis y la bolsa de ratke se su, sube hacia, se vagina y forma la adenohipófisis. Uh -huh. es, por eso la neurohipófisis no pierde su conexión con el hipotálamo y por eso los cuerpos neuronales de las hormonas que producen oxitocina y vasopresina siguen estando en el hipotálamo, pero no se pierde eh, esos axones que bajan y se, y se quedan a, a... forman parte de la hipófisis, pero van a ser solamente van a guardar, van a ser como la bodega donde se organiza, donde está la situación y la vasopresina. Uh -huh. La que sigue. Bueno, esto ya la vimos. La que sigue. Esta, para ya darle un enfoque más clínico y más práctico, esta es una resonancia magnética con un corte coronal. Y eh, por cuestiones anatómicas, esto, estos, estos, sí se ve que muevo la flecha o no se ve, ¿No, verdad? No, doctora, es que quien la mueve es mi compañera. Ah, bueno. A ver, entonces, ¿ya vieron la flechita? Esa flechita Esta está señalando esa hipodensidad y es un tumor de la hipófisis. Por lo tanto, esa raya blanca que se ve en medio, que de un agujero negro al otro que es gris. Esa es la hipófisis, Ajá, está gordita y abajo está el, el seno esfenoidal, lo más negro, la, la cavidad negra es el seno esfenoidal. A ver, señálame, ¿Quién me está ayudando con la, con el vector? Jessica, ¿verdad? Ajá, solamente, sí, sí, sí. Mira Jessica, ahora... Ya vieron esa, la, la, toda esa parte de abajo negra, señoras de las alas, ese es el seno esfenoidal. La parte blanca encima de eso es la hipófisis, eso. Ahora, el agujero negro que está a la izquierda de tu pantalla, esa es la carótida. Ajá. Y la rayita gris que está encima de la blanca es el, es el quiasma óptico, ¿sale? En el caso de esta diapositiva... El triángulo señala un tumor muy pequeñito que abarca solamente un pedacito de la hipófisis. Ajá. La hipófisis cambia de, de, de forma de verla según la, 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 la resonancia o la tomografía. Este es un corte coronal, pero acuérdense que hay cortes axiales y cortes sagitales. A ver, ¿la sigue? Entonces, con esto quiero que ustedes recuerden que pues así hay, la, la hipófisis parece un ente abstracto, pero que tiene funciones muy importantes y que sí se puede estudiar. Eh, en Desafortunadamente, la mayoría de las veces cuando estamos en formación como ustedes, no les, no tenemos oportunidad de valorar a pacientes con estas enfermedades. Pero es muy fácil valorarlos porque se les miden hormonas. Ajá. Y se pueden pedir estudios de resonancia o tomografía que pueden valorar la morfología de la hipófisis y si hay algún tumor. Ajá. Entonces, con esta diapositiva, después de pasar, estábamos viendo un nivel macro, viendo una resonancia magnética. Con esta diapositiva, vamos a un nivel micro para recordarles que la adenohipófisis va tiene varios tipos de células. Hay células somatotropas que van a producir la hormona de crecimiento. Va a haber gonadotropas que produzcan LH y FSH, corticotropas que van a producir ACTH, tirotropas, TSH y lactotropas prolactina. Ajá. La que sigue, por favor. Entonces, una vez más, solamente para reforzar que la de hipófisis. Va a producir estas hormonas. A ver, eh, Paola Rivera, a ver si te acuerdas. ¿Ahí estás? Sí. Mira, ¿qué, qué significaba TSH? ¿Es la hormona liberadora de tirocina? Eh, no, la liberadora ese es el, el hipotálamo. Esta es la tirotropina. O TCH. Ajá. Hormona tirotropa. La hormona liberadora de tirotropina es, es de la RH y la tirotropina es la, y la, la tiroides. A ver, ¿quién sabe, ¿quién sabe qué es la ACTH? Hormona... Adeno, adrenocorticotropa. eso quién dijo eso um, yo Brenda ah muy bien Brenda y esta hormona adrenocorticotropa qué va a dónde le pega a dónde va? cuál es su punto de unión la corteza suprarrenal no sale entonces a, a ver quién más me puede ayudar Montse Landina ¿y anda? sí doctora a ver, LH y FSH, ¿qué significa? Eh, LH es hormona luteinizante. ¿Y FSH? Y la FSH es la hormona Ajá. ¿Y su blanco son? Ah, las gónadas. Exacto. Ajá. En el caso de los hombres, los testículos, y en el caso de las mujeres, los ovarios. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la hormona que, que, que estimula su producción en el hipotálamo? ¿Te acuerdas? Ah, perdón, mandé. Esta, el LH y FSH, son secretadas por el impulso de una hormona que se secreta en el hipotálamo. ¿Cuál es? La del hipotálamo. La GNRH. Eso, muy bien, excelente. Uh -huh. La prolactina, ¿alguien se acuerda? ¿Y Dislas, Esta es la prolactina, ¿no? Y estimula a la mama. Ajá. Pero esta hormona tiene una peculiaridad que Tiene una inhibición este, tónica negativa. La dopamina que se secreta en el hipotálamo está secretándose continuamente y es un estímulo negativo, o sea, para que no se secrete. Ajá, ¿sí me explico o no? Entonces, el hipotálamo secreta dopamina y se no. No, no secretes, no secretes, no secretes, no secretes, ¿sale? Entonces es una inhibición negativa. Ahora, hay otra hormona y Betislas, ahora sí. Ahí estás. Sí, doctora. ¿Qué significa GH? ¿La hormona de crecimiento? Eso. G es de Grow. Ajá, porque por su IH es de hormona, ajá, grow, entonces puede ser hormona de crecimiento. ¿Y cuál es su hormona que, que el hipotálamo, cuál es la hormona que la libera en el hipotálamo? ¿Hormona qué? Liberadora de GH, ¿no? Y esta va a actuar sobre un órgano, sobre el hígado para provocar la secreción de estomatomedina C. Ajá. Uh -huh. La que sigue. Entonces necesito que se familiaricen con todas estas hormonas que yo sé que puede ser ahorita complicado porque parece va, vamos es como un viaje es como ir en un viaje turístico express por Europa. Este, llegas a Roma. Y apenas estás conociendo Roma, llevas 24 horas en Roma y ya te pasaron a, a Niza. Y luego estás ahí en Niza y apenas estás viendo qué está pasando en Niza cuando ya te llevaron a Berlín. Ajá. Entonces, la medicina es tan grande que el viaje tiene que ser muy rápido. Entonces vienen de aprender urología y ahorita ya estamos aterrizando con endocrinología. Comprendo que sus... Que, los, que el viaje es muy rápido, pero pues tenemos que ponernos listos. Entonces, miren, aquí está un otro cuadrito de resumen que dice cómo la hormona liberadora de, hormona liberadora de la hormona de crecimiento es producida por las sus células dianas, son las somatotropas, y va a actuar sobre la hipófisis, sobre la adenohipófisis, aumentando la liberación de hormona de crecimiento. La, en, el cuadro, en el renglón que sigue dice hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, también denominada somatostatina. Esta hormona es producida en el hipotálamo y va a actuar en las células somatotropas ajá, y tiene algo de acción sobre las tirotropas y va a disminuir la producción de hormona de crecimiento y de Tch En el caso de la. También hay un efecto dual. No solamente tiene efecto sobre la hormona de crecimiento, sino también sobre la TCH. Esas son particularidades que vamos a ver poquito a poquito cuando vayamos viendo cada órgano. En cambio, ahora más fácil, la hormona liberadora de corticotropina afecta a las células diana de, de la hipófisis que se llaman corticotropas. Y esas células corticotropas aumentan la liberación de ACTH. La hormona liberadora de gonadotropina actúa sobre las gonadotropas y aumenta la liberación de LH y FSH. La hormona en el hipotálamo es la hormona liberadora de tirotropina, TRH, va sobre las células productoras de la adenohipófisis, que son tirotropas y lactotropas, y aumenta la liberación de TSH y prolactina. Esa es otra peculiaridad. Que la TRH puede aumentar la prolactina también. Ajá. Son señales que son como cruzadas que vamos a ver con más calma después. Lo que me gustaría que ustedes retuvieran ahorita es que la hormona liberadora de titro, tirotropina es, este, afecta la, las células tirotropas y aumenta la TSH. Los factores liberadores de prolactina es, la, es lo que secreta la, el hipotálamo, afecta a las células lactotropas y aumenta la liberación de prolactina. Ajá, y por ejemplo la dopamina, es lo que les decía, miren, la dopamina se secreta en el hipotálamo, pero son es una hormona inhibidora de la prolactina. O sea, en forma tónica está mandando la señal a la adenohipófisis no secretes pro, no sec, lacto, las células lactotropas no produzcan prolactina. Células lactotropas no produzcan prolactina. Ajá. Si hay una inhibición en este sistema, que no se secrete la dopamina, si no hay dopamina, entonces se aumenta la prolactina. Uh -huh. La que sigue, por favor. La neurohipófis tiene dos tipos de células no secretoras. Este, acuérdense que es lo que les decía, que es como la bodega del hipotálamo. Tiene axones amielínicos y son células que se llaman pituicitos parecidos a los astrocitos. Pero la verdadera importancia de esto es que son eh, la, la, la hormona, se produce en el hipotálamo, que es la oxitocina y la ADH, que es la antidiurética, y por el tallo pasan los axones. Y aquí eh, se guarda la hormona, Ajá, la oxitocina y la ADH. La oxitocina pues es importante eh, para el funcionamiento de muchas cosas, entre ellas a nivel uterino. La ADH pues es indispensable para la vida porque es una hormona que regula el metabolismo del agua y se va a secretar cuando, el, cuando hay sed y cuando sube el sodio, el hipotálamo capta esa señal y se libera la ADH antidiurética que disminuye el nivel de orina. La que sigue... Aquí está otra vez la neurohipófisis, libera dos hormonas, ADH y oxitocina, son sintetizadas en núcleos hipotalámicos. Aquí se ve más claro cómo están los cuerpos en el hipotálamo, cómo viene el tallo y cómo se guardan aquí en el lóbulo posterior de la hipófisis. La que sigue. Eh, las hormonas secretadas por la neurohipófisis, ¿cuáles son? La hormona antidiurética sintetizada por los eh, neuronas o núcleos supraópticos o neuronas supraópticas, se va a ver estimulada su secreción por la osmolaridad san, eh, elevada de la sangre, por el volumen sanguíneo disminuido, y va a ser inhibida por los datos contrarios, por el alcohol, la cafeína, los corticoides o por una osmolaridad disminuida. El órgano diana de la antidiurética es el riñón, y su efecto neto es aumentar la permeabilidad del túbulo colector para reabsorber agua. La oxitocina eh, se secreta por los núcleos o por las neuronas paraventriculares. tiene Es porque se estimula por receptores de estiramiento del pezón y del cuello uterino y por los estrógenos. Va a ser inhibida por el estrés. Su órgano diana es el útero y las glándulas mamarias. Y la contracción del músculo... ¿Y va que, ¿Cuál es el efecto? Contracción del músculo liso para facilitar el parto o la expulsión de leche. La que sigue. Aquí tenemos una imagen. Otra vez pasamos de lo que es abstracto, que, que parece que, que es muy abstracto, que como que no tiene utilidad. Y aquí les enseño una resonancia magnética que es un corte sagital y esa flechita blanca está señalando la neuropófisis. Ajá. Entonces, eh, adelante tenemos el seno esfenoidal, el, el cuerpo del esfenoides, y esa, esa, esa flechita, esa cosa más blanca, es la neurohipófisis. Ajá. En la resonancia magnética se ve de esa forma. Según se trate de, de T1, T2, en la, en la de la derecha, en la imagen de la derecha, se ve gris. Porque las imágenes son diferentes. En una se ve blanca y en otra se ve gris, pero ahí el motivo de presentarles esta diapositiva es que vieran a la neurohipófisis, fuera de un esquema, sino, sino también en una resonancia magnética de hipófisis. ¿La que sigue? Ahora, es obvio que tenemos que conocer la fisiología y las cosas normales para poder hablar de la patología. La patología, que es lo que nos vamos a, a, a tratar de centrar en este curso, es precisamente las enfermedades que afectan a la adenohipófisis y a la neurohipófisis, y también en, en cosas más raras a la neuro, a la, al hipotálamo, porque hay tumores como los cráneofaringiomas que afectan a niños que pueden eh, crecer eh, a nivel del hipotálamo y, y alterar la función de la hipófisis en forma secundaria. Entonces, hay, fe, hay enfermedades causadas por estas alteraciones a este nivel. Pueden ser enfermedades por una secreción aumentada de las hormonas o por una secreción disminuida de las hormonas. Entonces, en el cuadrito les pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí va, la producción aumentada de ACTH da una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. Si la producción está disminuida... De esta, de esta ACTH, pues dado una enfermedad que es la insuficiencia suprarrenal, que puede ser central si el daño está en la hipófisis o puede ser periférica si el daño está en la glándula suprarrenal y entonces se llama enfermedad de Addison. Otro ejemplo, si la neurohipófisis produce ADH, si la producción está aumentada por alguna causa que vamos a ver en el curso, la secreción, se llama secreción inadecuada de hormona antidiurética y se abrevia SIADH, Ajá. Entonces, si hay mucha producción o es una producción aumentada que no debe estar así, por eso se llama inapropiada, se llama ciad. Si la producción está disminuida de esta hormona, por ejemplo, por algún tumor que afecte la neurohipófisis o por una cirugía, la enfermedad se llama diabetes insípida. Ajá, la que sigue. Y aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, aquí la hormona, si la hormona del crecimiento hay falta de hormona de crecimiento da enanismo en niños. Si no hay eso, la carencia da insuficiencia eh, gonadal y es muy infrecuente, pero pues puede ser una causa. De que los niños no se desarrollen sexualmente, por ejemplo. La CTH, la hormona se llama CTH, es producida por la hipófisis, y la carencia da insuficiencia córtico-suprarrenal. Ajá. Que puede ser central o puede ser periférica. A al contrario, si hay un exceso, se llama enfermedad de Cushing. Ajá. La TCH. Si no hay TCH, hay hipotiroidismo y puede ser central o puede ser periférica. Si es central, Quiere decir que está dañada la hipófisis. Si está dañada eh, la tiroides, pues también da un hipotiroidismo, pero de origen periférico. Ajá. La prolactina. Si hay poca prolactina, hay ausencia de la lactancia después del parto. Por ejemplo, en el síndrome de Sheehan, que es un sangrado muy excesivo después del parto y hace que la hipófisis sufra isquemia y se mueran todas las células. Entonces, una manifestación es que las mujeres no puedan. A amamantar a sus hijos después del parto. Y se asocia a sangrados masivos eh, después de esto y después a la ausencia de menstruación, porque entonces esa puede ser una carencia de la prolactina. Y un exceso de prolactina, pues son tumores que, la, que se producen en la adenohipófisis y que se van a manifestar por una secreción excesiva de esta hormona y pueden dar, no pueden, sino dan eh, la eh, galactorrea. Y también dan amenorrea e infertilidad. En el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, amen, este, impotencia. Muy bien, la que sigue. Cuando faltan todas las hormonas, ajá, son, se llama panipopituitarismo. ¿Qué quiere decir? Que todas las hormonas, por ejemplo, en el síndrome de Sheehan, es un panipopituitarismo porque eh, la. la, la Hipófisis se, se destruye por la hipoperfusión y entonces este, ya no secreta ningún tipo de hormonas. Entonces, lo más evidente es que no hay menstruación después del, 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 del parto y que no hay lactancia, pero las mujeres van a también tener hipotiroidismo central y van a tener falta de ACTH central y este, con todas las cosas que eso puede conllevar. La que sigue. Este, pues aquí solamente este, ahondando más en los tumores, los prolactinomas, eh, es el 50% de todos los tumores hipoficiarios, es el más frecuente de los tumores productores. Esto puede ser este, las, el, el prolactinoma no secretor, que es un 20%, adenomas de células somatotropas, 20%, ACTH, se fijan, es muy poco. Un tumor productor de esta hormona es muy poco frecuente. Adenoma de células gonadotropas, muy infrecuente. Y de litirotropo, también muy infrecuente. Entonces, quédense con la idea de que el tumor más frecuente que afecta a la hipófisis y que es funcional es el prolactinoma, la que sigue. Pues, después, un caso clínico muy breve, como para ilustrar, más bien para introducirlos, no para que lo memoricen, pero a ver lo que sigue. Miren, a ver. Reyes, Rebeca, ¿yanda? anda? Sí, doctora. A ver, lee el caso. Claro. Eh, mujer de 30 años que desde hace seis meses comenzó con aumento de peso, astenia, intolerancia al frío, depresión, amenorrea. En la exploración física... Eh, tiene un pulso de 60 latidos por minuto, es de tensión arterial de 150 sobre 70, tiroides normal, piel seca, los reflejos están retardados. Uh, sí, sí. Uh -huh. Perfil tiroideo, sí, ¿no? Uh -huh. <laughs> uh, T3 eh, de 1.10 nanomoles sobre uh -huh. litro. Uh, T4, 66 nanomoles sobre litro, y TSH de 0.9 miliunidades sobre litro. Entonces, este es un ejemplo. Si se fijan, T3 está baja, T4 está baja. Entonces, ahí hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo, porque T3 y T4 está baja. Ajá, la TSH... En un hipotiroidismo, si fuera enfermedad de la glándula tiroidea, estaría elevada. Pero si la glándula tiroidea está sana y la hipófisis está enferma, no hay una buena respuesta de la TSH. Entonces, este es un ejemplo de hipotiroidismo central. La que sigue. Uh -huh. Entonces, un ejemplo grueso de que para, a veces para, no, no, a veces, hay que tener mucho ojo, mucha, mucha. Precisamente por eso es la, la importancia de las historias clínicas para saber qué pedirle a los pacientes, ¿no? Entonces, a esta paciente se le abordó como un problema endocrinológico y se le tomaron las pruebas de función tiroidea y salieron compatibles con hipotiroidismo secundario. La que sigue. Bueno. Nada más para explicarles un poquito lo del caso clínico. Este. Fíjense cómo en la, aquí vemos el, la hipófisis, secreta TCH, la TCH secreta, eh, la TCH le dice a la tiroides que se quede T3 y T4. ¿Se acuerdan que en el caso clínico está baja la T3 y la T4, no? En el eje de retroalimentación, la T4 y T3 baja, le manda un mensaje a la hipófisis de que aumente la producción son los ejes de retroalimentación positiva y negativa. Y la T3 y la T4 baja le mandan al hipotálamo para que produzca más TRH. Ajá. Pero si hay un tumor en la hipófisis y no funciona la hipófisis, aunque la T3 y la T4 estén bajas, 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 bajas y estén pidiendo auxilio, auxilio, estamos muy bajas, auxilio, estamos muy bajas. El cuerpo está sufriendo, tiene amenorrea, tiene piel seca, la frecuencia cardíaca baja, está somnolienta, está con la voz ronca, todo eso, está mandando el auxilio. T4 y T3 están bajas, 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 y le están mandando el mensaje a la TCH de que suba la producción. Pero como la hipófisis está enferma, porque tiene un tumor o algún problema, no manda la señal. Entonces la TCH se queda baja y no auxilia, no hay aumento de la producción de la T3 y la T4. Entonces, esa es la explicación del perfil de la hormonal, de la, perfil de, de la alteración del perfil tiroideo que les acabo de mostrar. Eunice Reyes, ahí estás. Sí, doctora. A ver, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta del caso clínico? Eh, yo nada no más, sé, bueno, para confirmar, entonces cuando... T3 y T4 están normales. En, bueno, están bajas en sangre y TSH está aumentada. Eh, sospechamos, está aumentada. Que, uh -huh. sospechamos entonces que, que el hipotiroidismo es, es central. O sea, no... um, es primario. Si T3 y T4 están bajas y la hipófisis no está enferma, va a aumentar la TSH. Y la TCH aumentada hace que aumente T3 y T4. Si la, si la tiroides está enferma, no va a producir T3 y T4. Entonces, es ahí la magia del sistema endocrino, que tú al medir las hormonas puedes saber qué es lo que está enfermo. Uh -huh. Si en esa paciente hubiera estado elevado a la TCH, hubiera sido un hipotiroidismo primario. Uh -huh. Pero bueno, esto solamente es un Doctora, ejemplo. Ajá. yo nada más tengo una duda rápida. Eh, ¿Para generar bocio era la T4 o la T3? A ver, acuérdense que bocio quiere decir nada más que la tiroides está crecida. Ajá. Y la tiroides crecida puede tener muchas causas, muchas causas. Uh -huh. Inclusive puede tener las hormonas tiroides normales. Entonces el, el uso adecuado del término bocio es tiroides aumentada de tamaño, ya. Y hay que buscar las causas. Gracias. Una causa es el hipotiroidismo. Una ca causa puede ser un tumor que esté en la tiroides. Hay gente que tiene bocios por deficiencia de yodo, uh -huh. pero yo creo que eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita realmente mi intención solamente era ponerles un ejemplo de la retroalimentación de cómo se cómo se hacen los ejes de retroalimentación endocrinos no realmente no quiero que memoricen este caso ni nada yo lo único que quiero es que empiecen a a pensar de forma endocrinológica sale ya sé que vienen de pensar de forma psiquiátrica y de forma urológica y de forma de otras formas pero pues tenemos que cambiarnos el chip y tratar de empezar a pensar como endocrinólogos en hormonas y en ejes de retroalimentación. Y esta clase más bien está enfocada en eso, para que ustedes empiecen a familiarizarse con las hormonas que producen los principales ejes de retroalimentación, que empiezan a ubicar los, el hipotálamo, la hipófisis y los órganos diana periféricos. Pero con esta clase no va a bastar. Entonces pues van a tener que ir a leer. Ajá. Y este. Ya sé que, ya, yo creo que ya todos tienen acceso a la, a la, a la biblioteca médica digital de la UNAM, ¿verdad? ¿Hay alguien que no tenga acceso a la, a la biblioteca médica digital? Yo creo que todos, ¿verdad? Tienen. A ver, Diego Andrés Villaseñor, ahí estás. Sí, doctora. ¿Sí tienes acceso a la biblioteca médica digital? Sí, sí tengo acceso. ¿Qué libro estás leyendo de endocrinología? Bueno, eh, por lo general leo más artículos. Ah, muy bien. ¿Cuál, cuál leíste? Ah, entonces, ¿qué, ¿qué fuente estás usando? Ah, no, no, el no tengo el nombre, pero lo, lo busqué en aquí. Eh, si quiere, luego eh, se le manda la, la captura. Uh -huh. Eso, eh, el Look to Date, también pueden revisarlo. Y también tenemos acceso en la, en la Biblioteca Médica Digital. Ajá. Este, creo que el tiempo es muy valioso y ustedes ya desde ahorita deben estar pensando en adquirir conocimientos que no caduquen. Entonces, los libros son buenos, pero sí traten de consultar otras fuentes. Los artículos pueden ser, hay artículos muy, muy concisos y muy claros y pueden ayudarles igual que un libro o mejor. Entonces nada más no dejen de leer. Erandico cuál Cervantes, ¿ahí estás? Sí, doctora. ¿Tú de dónde estás leyendo? Este, pues yo empecé a leer el libro, el, el primero que viene en la bibliografía, creo que es el Greenspan, pero también estaba revisando mis apuntes de ejercicio de segundo. Eh, el Greenspan está muy bien. Nada más que pues es un poco largo. Pero pues, tienen, tienen todo el tiempo. Pueden leer ocho horas diarias. Y, y está, muy, está muy bonito el grispan. Doctora, una pregunta, sí. disculpe que le interrumpa, pero ya que estamos hablando de libros, ¿qué libro nos recomendaría? Ese, el Grispan. Porque ahí le subieron otro que es el Dorantes, en la Biblioteca Médica Digital. Nada más que ese me parece que viene muy burdo, viene así como muy grueso. Viene poco detallado. Pero pues creo que este también, también cada quien debe de, de ver sus necesidades de aprendizaje. Entonces habrá quien pueda irse a leer artículos o habrá quien pueda irse a leer el up to date. Pero hay quien puede empezar con el dorantes. Y como se va a leer muy rápido, pues ya se pasan al siguiente. Ajá. Ahí lo único que no está permitido es dejar de leer porque pues entonces ya perdieron. ¿Sí? Entonces, cada quien es diferente. Todos aprendemos de forma diferente y tenemos diferentes capacidades de aprendizaje. Va a haber alguien que aprenda más viendo esquemas, va a haber alguien que aprenda más leyendo, va a haber gente que aprenda más escuchando y ustedes ya tienen que, a estas, etapa, a estas, a estas etapas de la vida ya deben saber cómo aprender mejor. Sí, otra cosa que les puede ayudar es que sí, siempre es mejor ir de lo simple a lo complejo entonces pues empiecen con el dorantes y después pues, lo re, todo lo que alcancen a leer del grispan pues le siguen al grispan y después si pueden empezar a leer el Look to date pues se pasan al Look to date pónganse conscientes que lo que aprendan ahorita mucho no van a poder aprender todo antes del examen de residencia todos van a querer hacer un examen para para seres especialistas Entonces, pónganse a pensar que la mayoría de la gente quiere aprenderse, no puedes aprender medicina en un curso de dos meses o de tres o de seis, que son los que presentan para, los que hacen para antes del enarmo. So, tienen que haberlo aprendido bien y esos son unos para recordarles lo que ya aprendieron. Entonces no desesperen, tengan calma y sigan leyendo, 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 porque esto, de esto va a depender su futuro para las la siguiente etapa, que es la de se si van a presentar el examen para especializa, especialidad, pues tienen que dominar lo mejor que puedan ahorita esto para que el examen no se les haga tan difícil. ¿Sale? Bueno, pues yo creo que. ¿Hay alguna pregunta? Ah, sí, doctora. este, Entonces, nos sí, vamos, vamos a. Tu nombre, porque nos no vamos. Mande. Dime tu nombre. Ah, soy Antonio Izquierdo. Ah, muy bien, Antonio. Ajá. Este. ¿Nos vamos a ver diario o qué días este, nos veríamos y a qué hora? Ah, bueno, ahorita voy a acabar el programa porque pues yo creo que podríamos vernos tres veces a la semana de una hora a una hora y diez, pero tengo que repartir los temas. Los jueves yo puedo verlos en la mañana. Ajá. Pero es el único día que los puedo ver en la mañana y las otras dos clases serían en la tarde que por lo que me dijo su compañero Tony, no tienen ahorita clases programadas, entonces puede, podemos usar tal vez el, puede ser el miércoles y el lunes, lunes y miércoles, pudiéramos vernos des, entre 7 y 8 o entre ocho y 9 ¿les parece bien? Sí, doctora. Yo sí, doctora. Les el, el, el programa, porque no, no puedo terminarlo, y lo voy a subir a Classroom para que ahí vean a quién le toca qué tema, qué día está programado. Y no se, no se preocupen porque vayan a voy a pedirles que esta semana expongan ustedes. Hoy que, es, que estamos a jueves, ¿no? Que la, la próxima semana puedo exponer yo todo lo que falta, todo lo de neurohipófisis, los tumores y esas cosas. Y ustedes empezarían hasta la otra semana, ¿sale? Para que tengan tiempo de preparar los temas. Sí, doctora, ¿está bien entonces, entonces usted también los equipos? Es que sí, exacto. Ok. Ahorita por orden de lista voy a hacer eso. Y vamos a vernos entonces lunes, miércoles y jueves. Lunes y miércoles en la tarde noche y los jueves en la mañana, a las ocho. Uh -huh. Sí, doctora, perfecto. Voy a tratar de enriquecerlos con casos clínicos que finalmente son los que los van a ayudar para que más bien debe ser un aprendizaje reflexivo más que, que rellenarlos de datos pero bueno en fin sale entonces esto voy a hacer lo posible porque antes de que termine el día de hoy les pueda yo este, subir el programa classroom el programa ya con los equipos y todo lo que hay que hacer eh, para la siguiente semana sí me da mucho gusto tenerlos como alumnos este Cualquier duda, pues, sácalmela a saber. Nadie sabe todo. Entonces, por eso hay que formar equipos en medicina en todos lados, en la vida. Y así salimos más rápido adelante. Esto es referente a que si no me sirve una respuesta, pues la buscamos, ¿sale? Pero sí hay que mantener el diálogo. Si yo me pongo a dar la clase y ustedes no estudian, pues ya valimos queso si alguno de sus compañeros no sé por mencionar un nombre Berenice, le toca un tema lo expone y nadie lee y nadie pregunta pues entonces a dónde vamos a dar chamacos cuénteme pues a ningún lado Ajá. solamente el que sabe algo el que ha leído algo puede preguntar si no si no preguntan este, pues es que no leyeron entonces espero que participen mucho, 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 mucho en las clases. Ajá. No es, yo no tomo las preguntas como agresiones y sus compañeros tampoco deben tomarlas así. Más bien es una cuestión para que todo el mundo reflexione y aprendamos. ¿Sale? Sí, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. doctora, una última cosa. No sé sí, si se escucha. Ah, porque, porque este... No sé mucho bien sí. esta pantalla. Ajá. Erika, eh, buenos días. ¿Sí? Le quería preguntar una última cosa sobre los exámenes. ¿Estos cada cuándo serían? Nos avisaría y nos diría si sí, tenemos el examen, no sé. ¿Mañana examen de tales temas? ¿Así nos quedaríamos con esa parte? Exactamente, así. Uh -huh. Excelente, doctora. Muchas gracias. Bueno. Entonces, si alguien, si alguien me puede pasar un tip de cómo hacer los exámenes, se los agradecería, ¿Eh? Porque yo nada más no acabo de, de ver cómo les hago los exámenes. Ah, pues ya, Ay, bien, ya, ya saben cómo estudiamos en cardio, ¿No? Sí. Um, eh, no, igual Pama, ¿no? para que, si gusta, pues le mando un mensajito con las posibilidades. Bueno, es que yo hago exámenes, pero ah, no sé si. Excelente. Te Entonces, ¿Tú qué? ¿Tú cómo te llamas? Perdón. Ay, Jessica. Jessica. Ah, Jessica. Ay, perdón, es que aquí no veo ¿dónde, quién está hablando. No, ah, pues no sí. se preocupe. Pues sí, pásamelos, pero así como ABCD, o sea, o sea así de bolita a palito, ¿no? Y este, y te lo agradecería mil porque sí necesito, tengo los exámenes, pero no los puedo subir, es un relajo.